Bien, buenas noches, Enrique. Es importante que desarrollemos la sesión. Esperamos que los compañeros se puedan incorporar más tarde. Así que si usted va teniendo alguna duda, aporte, comentario, alguna pregunta, pues usted me va interrumpiendo, lo va haciendo, ¿verdad? Pero sí es importante que vayamos desarrollando la sesión. Así que Buenas noches, de acuerdo. buenas noches. Así que voy a presentarle lo que teníamos pendiente de la clase de ayer para ir terminando un poco ya el tema de la herramienta del complemento de Solver. Este ejercicio quedó más o menos planteado, aunque faltan algunas cosas aún. Así que voy a terminar este ejemplo, el desarrollo de este ejemplo, y concluimos con el tema del complemento del solver y vamos a iniciar otro tema este día, que sería el último tema que corresponde a la sección número 3. Bien, en este problema se nos decía, se nos proponía que una corporación elabora cinco productos diferentes. ¿Qué son estos? El paquete de almendras, el paquete de nueces, gourmet, fantasía, económico. Elabora cinco productos, ya sea en sus presentaciones simples o haciendo mezclas. Este producto, esta corporación la vende en latas de 1 libra. La empresa compra a estos precios las libras de esos productos. A .80 la libra de almendra, a 60 centavos la libra de nueces, 67 la libra de gourmet, etcétera. Estos precios son precios por libra que la empresa compra en estos paquetes. Entonces, hay unas limitantes. Aquí habíamos escrito que la corporación puede comprar. ¿Y qué es lo que puede comprar? Bueno, ya nos están dando el dato que la compañía puede comprar hasta 3.000 libras de almendras. O sea, no puede comprar más. O compra 3.000 o compra menos. Pero hasta 3.000 es el límite superior de lo que la compañía puede comprar. Puede comprar hasta 2.000 libras de nueces. Y el otro dato que también se nos da es, como dice que estos productos pueden venderse, ya sea en sus presentaciones simples o haciendo mezclas. Entonces, cuando se hacen las mezclas, también nos proporcionan un dato y nos dicen que, por ejemplo, para hacer una mezcla se utiliza el 100%. Voy a esto mismo. Esto mismo lo voy a pasar para acá, para ir reflejando las mezclas. Entonces, por ejemplo, para las almendras, se utiliza el 100%. Vamos a dejarlo como representado como un número 1, el cual nos va a representar como el 100% de ese producto. De nueces vamos a colocarle 0% porque en el paquete de almendras no se va a utilizar nueces, tampoco se va a utilizar cacahuates, pero que hay una demanda. En este paquete de almendras hay una demanda de 1.250 latas.
que se deben tener como mínimo, por ejemplo, en una tienda, porque esa es la demanda siempre, que siempre se va a vender esa cantidad. Por lo tanto, ese es el valor mínimo que se debe de tener. En el paquete de nueces, en su presentación simple, no se utilizan mezclas. Entonces le ponemos 0 de almendras. El número 1, que nos va a representar el 100% para el paquete de nueces, y de cacahuates tampoco se utiliza porque es una presentación simple. Entonces, en la demanda se nos dice que hay que tener como mínimo 750 latas. Esos son valores que ya están dados. El paquete gourmet ya lleva mezcla y nos dice que la mezcla va a tener el 45% de almendras. Entonces, de una vez lo vamos a dejar como punto 45, es el 45%. El 45% de nueces y un 10% de cacahuate. Y la demanda de este paquete, hay que tener mínimo 1,000 latas. En el paquete fantasía hay una mezcla que se utiliza un 30% de almendra, 30% de nueces, 40% de cacahuate. Y la demanda es 500. En el paquete económico también hay una mezcla de 20% de almendra, 20% de nueces, 60% de cacahuates y la demanda son 1,500. Entonces, como a lo que Solver queremos que nos ayude es a encontrar esas variables. Y vamos a colocar aquí, a ver, para tener quizás un poco más a la mano este dato, me lo voy a llevar para, lo voy a traer para acá, lo voy a cambiar solo un poquito la estructura y esto lo voy a hacer más acá. Luego, para poner aquí, ¿cuánto es como la solución óptima? Si bien es cierto, la compañía puede comprar estas libras, entonces que nos diga Solver cuál es la cantidad óptima y para eso lo vamos a dejar aquí. Aquí en total. Recordemos que la función objetivo es, en este caso va a ser minimizar el costo. ¿Cuánto es lo menos que se puede gastar en compras de esos productos? Ese es el objetivo, minimizar los costos. Entonces, si las variables son estas y el valor de compra es este, entonces la función objetivo va a ser la multiplicación de estas dos. De B por B4, de la variable por el valor, que sería B4 por B5 más C4 por C5 más D. Entonces, ahí lo que vamos haciendo es algo similar a esto, a lo que hicimos también en el ejercicio de ayer. Algo similar a esto, en el que se va multiplicando y también se va sumando. Entonces, es bien parecido lo que vamos a hacer aquí en la función objetivo para minimizar el costo. Aquí, si bien es cierto, lo hicimos así como un poco larga la fórmula. Pero hay una función que nos hace un poquito más fácil esto, que es la función suma producto.
En esta función suma producto nos está pidiendo la matriz que queremos multiplicar y toda es correspondiente porque si ustedes se fijan acá, en el ejemplo de ayer, toda esta está multiplicada por esta. Entonces, la columna D es fija y lo que va cambiando es la fila. Y en el otro caso, la columna F es fija y lo que va cambiando es la fila. Entonces, lleva como una lógica de que es de 7 por 7, de 8 por 8, de 9 por 9. Entonces, lleva como una secuencia. Entonces, si yo esto lo quisiera hacer diferente, aplicando aquí, veamos que aquí hay un valor de 22, haciéndolo con una fórmula larga o básica. Pero si utilizo la función suma producto, dice que me devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Eso sí, tienen que ser correspondientes. Entonces, las matrices, esta es una matriz. Punto y coma, que la va a multiplicar y a la vez sumar por esta. O sea, esa es otra manera de hacer un poco más corta la fórmula. Y me da igual el número 22 que teníamos antes con la forma larga. Entonces ya con una función, se nos hace un poco más corta. Entonces podemos aplicar esto acá para no estar haciendo la fórmula tan larga. La función suma producto. La matriz que nos va a multiplicar va a ser esta que nos va a dar solver. Multiplicada por esta. Entonces aquí hay valores correspondientes. B4 por B5, C4 por C5, D4 por D5 y así como siguen las matrices. Claro, ahorita nos da un cero porque no tenemos las multiplicaciones por cero, pues aquí hay no tenemos datos. Entonces es equivalente a que hagamos esa función, es más corto. Luego, aquí también tenemos que tener una fórmula. Recordando que Solver nos pide que en la celda objetivo haya una fórmula. Entonces aquí, ¿cuál es la fórmula que vamos a poner? Pues esa fórmula va a ser, si bien es cierto, este es el límite. Pero aquí nos tiene que dar un valor que no exceda a estos límites, entonces pueden ser menores. Entonces ese valor tiene que venir dado de el valor de la variable sumado y multiplicado con cada uno de los productos. Entonces aquí vamos a utilizar suma producto y la matriz sería estas variables. Y la otra matriz sería esta, que es la multiplicación que nos va a hacer. Entonces, B4, F4, esta matriz tendría que ser fija, esta. Porque estas variables no se van a mover. Entonces, tenemos que fijar esas celdas, B4 y F4. Pero B8 y F8 los vamos a dejar relativas. Porque a medida que yo vaya desplazando la fórmula, esto sí tiene que ir cambiando. La fila tiene que ir incrementando. Entonces, pero solo para estos dos nada más. Entonces me deja en la otra matriz que siempre me va a multiplicar las variables. Y después de multiplicarlas va a sumarlas. Ahí ya tendríamos listos los datos para trabajar en Solver. Función objetivo, variables, restricciones. Entonces tenemos
voy a datos, a solver, y mi celda objetivo es esta. ¿Y qué deseo hacer? Minimizar costos. Entonces, marco minimizar y mis celdas variables son estas. Para saber cuántas libras comprar. Y vamos a agregar la restricción de estas mezclas y de acuerdo a lo que, a los límites de compra. Presiono agregar. Y la referencia de celda será. Vamos a ver acá. Voy a chequear esta parte. Mi referencia de celda es que estas variables sean, las vamos a comparar con la demanda. Entonces, tiene que ser, como esto es lo mínimo, tiene que ser mayor o igual. Estas celdas tienen que ser mayores o iguales a estos valores de demanda. Estas referencias, mayores o iguales, porque nos están diciendo que, como es la demanda, es el valor mínimo, comparados con estas. Y la otra restricción que vamos a agregar es que estas celdas, como esto es lo máximo, sean menores o iguales a estas, que es lo que se puede comprar, como la cantidad tope. Esas dos restricciones presionamos aceptar. Entonces verifico mi celda objetivo. Las variables, que serían estas, y las restricciones, que estas variables tienen que ser mayores o iguales a la demanda y lo que se puede comprar, que esto es lo tope, son mis restricciones. Presiono resolver. Se ha encontrado una solución. Esta es la solución que ha encontrado. Ha igualado los productos o las variables, las ha igualado tal como se hizo en la restricción. 1250, 750, 1000, ok. Nos ha dado las cantidades mínimas. Sí resuelve la demanda. Presiono aceptar. Y nos ha modificado el valor de la compra. Y esto es, entonces, optimizar o minimizar los costos. Entonces, dice que con $3,135 se puede comprar esta cantidad de libras para tener esa demanda y de almendras. Se pueden comprar 2,150 latas y 1,650 latas de nueces. Entonces, para no tener que ir haciendo cálculos manuales, como para ir modificando valores, ¿verdad? Calculando cuánto es lo mínimo. O resolviéndolo matemáticamente, ¿verdad? Un matemático con papel y lápiz se pone a resolver las ecuaciones y perfectamente tiene una solución. Entonces, Solver nos simplifica un poco ese proceso.
Aquí concluyo con los ejemplos del tema de solver. Ahora voy a pasarme al tema de hoy para finalizar la sección 3, que es la introducción a macros. Voy a mostrarles en la plataforma la parte teórica. Ok. Una macro es una acción o conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que desee. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Después de crear una macro, puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento. Imagine que todos los meses crea un informe para el gerente del departamento contable. Desea que los nombres de los clientes con cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita. Puede crear y luego ejecutar una macro que aplique rápidamente estos cambios de formato en la celda seleccionada. ¿Cómo habilitar la herramienta VBA para grabar una macro? Disculpen, fíjense que aquí está lloviendo un poco fuerte, entonces el ruido me es un poco molesto. Quisiera saber si me están escuchando. Sí, se escucha. Ok, voy a continuar. Ok, tenemos la pregunta, ¿cómo habilitar la herramienta VBA para grabar una macro? Las macros y las herramientas de VBA se pueden encontrar en la pestaña Programador, que está oculta de forma predeterminada, por lo que el primer paso consiste en habilitar. Grabar una macro. En el grupo Código, en la pestaña Programador, hagan clic en Grabar macro. De manera opcional, escriba un nombre para la macro en el cuadro nombre de la macro. Especifique una tecla de método abreviado en el cuadro tecla de método abreviado. Y una descripción en el cuadro descripción. A continuación, haga clic en aceptar para comenzar. Realice las acciones que desea automatizar, como escribir texto repetitivo o completar hacia abajo una columna de datos. D, en la pestaña programadora, haga clic en detener grabación. Trabajar con macros grabadas en Excel, en la pestaña programadora, haga clic en macros para ver las macros asociadas. O bien presiona el F8, se abrirá el cuadro de diálogo macro. Número 4, examine la macro y pruébala. Al modificar una macro, puede aprender un poco acerca del lenguaje de programación Visual Basic. Ya que cuando nosotros grabamos una macro, ya hemos entendido que la grabadora de macros, lo que graba, son clics y pulsaciones de teclas. No es que grabe una pantalla, sino que graba procesos. Entonces, esto no nos permite, por ejemplo, si queremos cambiar un formato y la letra la ponemos en rojo,
pero de pronto queremos modificarla, ese procedimiento no podemos modificarlo con un sencillo proceso en la aplicación de Excel, sino que tenemos que saber un poquito de código de programación de Visual Basic para ir a modificar el código, y eso ya lo vamos a ver. Entonces, para modificar una macro en el grupo código en la pestaña programador, haga clic en macros. Seleccione el nombre de la macro y haga clic en editar. Esta acción hará que se inicie el editor de Visual Basic. Cuando grabemos una macro, previamente tenemos que estar bien claro de lo que queremos que haga la macro. Porque si cometemos errores al grabar y luego ejecutamos la macro, esos errores también se van a aplicar. Pero si en el mismo procedimiento corregimos el error, o sea, eso se va a ejecutar. No lo vamos a ver porque las macros se ejecutan sumamente rápido. Pero es importante que antes de hacer la grabación de la macro, tengamos claros los criterios que necesitamos exactamente que haga la macro, que necesitamos que haga el proceso. Observe el código y vea de qué manera las acciones que ha grabado aparecen como código. Experimente con el código, cierre el editor de Visual Basic y ejecute la macro nuevamente. Esta vez observe si sucede algo distinto. 5. Ejecutar una macro desde la pestaña programador. A. Abra el libro que contiene la macro. B. En el grupo código de la ficha programador, haga clic en macros. C. En el cuadro nombre de la macro, haga clic en la macro que desea ejecutar y presione el botón ejecutar. 6. Esto está pronunciado, está en negrita porque es importante para que la macro funcione. Guarde el libro de Excel con macro. En el cuadro de diálogo de guardar como, en tipo seleccione el formato del libro de Excel habilitado para macro. El archivo nativo de los libros de Excel es libro1.xlsx. Lo que está después del punto es el formato del archivo. Entonces el nativo, es el natural, es el xlsx. Pero para las macros se convierte esa extensión, ese formato en xlsm. Ya lo vamos a ver. Tenemos una imagen de dónde encontrar la pestaña programador. ¿Cuál es la opción a utilizar para la grabadora de macros? Y el cuadro de diálogo de grabar macro, en el que tenemos que dar un nombre a la macro. Este nombre casi siempre tiene que ir asociado al procedimiento que va a hacer. En este ejemplo de la imagen dice que esta macro va a dar formato a las fechas. La tecla de método abreviado es opcional. En lo personal, yo no aplico tecla de método abreviado porque, por ejemplo, en la combinación de la tecla control, todo el abecedario ya lo tiene asignado Excel. Que control A, por ejemplo, es para abrir, para versiones en español. Control B para buscar, control C para copiar, control D para justificar. O alineación, un tipo de alineación. Control E para seleccionar. Entonces, todo el abecedario con la combinación control, Excel ya la tiene ocupada. Entonces, si yo asigno una tecla de método abreviado, Excel desactiva su macro natural y activa la que yo asigne. Entonces, a mí en lo particular, yo no uso eso. Sin embargo, también se pueden utilizar. No, ya con la combinación Control-Shift, sí, ya no están ocupadas todas las letras. Ya podemos nosotros, o por lo menos, no hay como acciones tan comunes que nosotros utilizamos como atajos de teclado. Entonces, se puede utilizar una combinación.
con control shift y alguna letra o número. Es opcional. Guardar la macro en el libro. Hay algunas opciones más. Y en descripción que podría o no ponerla también. Para obtener un mayor orden, sí podemos escribir una descripción, pero igual es un valor opcional. El nombre de las macros tampoco debe llevar espacios en blanco. Por eso se observa que al finalizar una palabra se ubica una mayúscula para diferenciar y la lectura se nos facilita. Entonces, ese nombre de la macro tiene que ser algo que asocie al procedimiento que va a ejecutar. Presiono siguiente y tenemos el video explicativo. Presiono play. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Villar. Este día vamos a trabajar con el tema la introducción a macros. Si hay tareas de Microsoft Excel que realizamos reiteradamente, puede grabar una macro para automatizarlas. Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que desean. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Después de crear una macro, puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento. Por ejemplo, imagínese que tenemos todos los meses que crear un informe para el gerente del departamento contable. Desea que los nombres de los clientes de las cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita. Puede crearlo y luego ejecutarlo una macro para que aplique rápidamente estos cambios de formato en las celdas seleccionadas. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo. Primero, te recuerdo que debes de activar la pestaña programador, porque esta es la pestaña que nos permite trabajar con las macros. No está activa de manera predeterminada en Excel. Debes de activarla a través de la pestaña Archivo, Opciones y en Personalizar, Cinta de Opciones. Mira, debes de activar su casilla de verificación para que esté activa dentro de la ventana. Hacemos clic en Aceptar y ella aquí ya está activa. En los iconos que encontramos dentro de esta pestaña, en el grupo de herramientas de código, tenemos la opción para grabar una macro, macros, y para ir a trabajar con los códigos de programación, porque nos abre el editor de Visual Basic. Las macros son modificadas a través de Visual Basic. Eso lo veremos en la siguiente sección. En esta clase únicamente vamos a trabajar lo que son las macros grabadas. Tengo este cuadro de datos y tengo estas otras hojas en blanco. La elaboración de algunos de estos datos de este cuadro ya lo he grabado previamente como una macro. Podemos ver a través del icono de macro, mira aquí te dice que muestra, a través de este icono, dice muestra la lista de macros con las que se puede trabajar. Cada macro que realicemos va a quedar grabada, va a quedar guardada para posteriormente ejecutarla. Por ejemplo, yo ya tengo la macro que se llama desempeño. Mira, le hago clic en ejecutar y de esta manera se va a activar. En algún momento puede ser que las macros nos presenten algún error, dice error nuevo en el tiempo de ejecución. Le damos entonces finalizar. Este tipo de errores son comunes cuando trabajamos con las macros. Veamos en la siguiente hoja, entonces vamos a activar la macro que la he nombrado como macro 1. Mira, ejecutar. Esta no nos presenta ningún error y me crea el informe parecido al que se encuentra en la hoja llamada desempeño. Este lo hemos activado, ¿verdad? En la hoja 6. Únicamente he aplicado lo que son opciones de formato, no he completado los nombres, departamentos.
fundamentos. Principalmente a la hora de grabarla me dediqué a lo que es elaborar su estructura. También podemos incluir dentro de las macros lo que son ya las funciones. Mira, el desempeño en este caso ya está en esta celda estructurada lo que es una fórmula para obtener el desempeño de los vendedores de las ventas tomando como punto de referencia la meta por un vendedor que son los 25 mil. Ya te mostré cómo ejecutar una macro. Ahora te voy a mostrar en la siguiente hoja cómo vamos a grabar una. Mira, primero tienes que tener claro qué es lo que vas a hacer antes de comenzar a grabar una macro, porque una vez que comienzas, todo lo que estás ejecutando va a quedar grabado. Activamos aquí el botón grabar macro, dice graba macro. Los comandos que realices se guardarán en la macro para que los puedas volver a ejecutar. Aquí va a estar indicándonos que está grabando, ¿verdad? Y también el botón para detenerse se va a activar una vez que comencemos a grabar nuestra macro. Entonces voy a activarla para comenzar a grabar y voy a realizar algunas acciones de combinar y centrar para que posteriormente podamos ejecutarla. Una vez que hemos decidido grabar una macro, ¿verdad? Tenemos que asignarle un nombre para poderla identificar y seleccionar a dónde lo vamos a guardar. En este caso lo voy a asignar en lo que es este libro. Puedes agregar una descripción, puedes establecer una combinación de teclas, va a ser la tecla control más la tecla con la letra que tú agregues, ¿verdad? Y el nombre de la macro, en este caso, como ya tengo un ejemplo, le voy a colocar macro 2, aceptar. Ahora, como puedes ver, me está dando un error. Veamos, creo que no podemos dar espacio dentro de lo que es el nombre de la macro. Ahora sí, hemos comenzado a grabar. Mira, el botón de grabar ahora se ha cambiado a detener. Entonces, todo lo que yo haga en este momento va a ser parte de esa macro. Vamos a ver, he seleccionado un número determinado de columnas y le voy a cambiar el ancho. Mira, le voy a aplicar un color, un formato, una pestaña inicio, los estilos de celda. Quiero aplicarle un color, vamos a ver, este color lo vamos a aplicar, mira, y voy a detener la macro. ¿A dónde la voy a detener? Aquí la puedo detener. Mira, este botón que dice listo se activa para poder detener la macro. Vámonos de nuevo a la pestaña programador y ahora vamos a ver nuestra macro en el listado que aparece. Mira, la última que quedó grabada es desempeño. En vista de que no podemos escribir palabras con espacios, pues puedes utilizar lo que es el guión bajo para separar los nombres en caso de que le quieras poner un número o un número acompañado de un nombre, ¿verdad? La macro 2 es la que acabamos de realizar, entonces le vamos a hacer clic en ejecutar. Si la ejecuto aquí mismo no voy a ver ningún cambio, entonces debes de ejecutarla en otra hoja para que pueda ver qué es lo que va a hacer. Mira, macro 2, ejecutar. Esto es las tareas que podemos asignar, ¿verdad? Grabar con una macro. Tal y como te lo decía al inicio, se utilizan las macros para guardar tareas repetitivas que vamos a estar ejecutando de manera consecutiva. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Avanzado. Bien, luego tenemos el ejercicio para que podamos hacer el ejemplo. Y les presentaré ese archivo.
Okay, veamos. Ese es el archivo del ejercicio, la hoja de desempeño que tiene una tabla realizada, la hoja macro 1 que se ejecuta de acuerdo al video que se nos ha explicado y una hoja para poder probar las macros. Se nos decía que si no tenemos habilitada la opción de programador o desarrollador en versiones un poco más antiguas, entonces nos vamos a archivo, más opciones, personalizar cinta de opciones, habilitamos la casilla programador. Si se deshabilita, no va a aparecer, pero tiene que estar habilitada la de programador. Presionamos aceptar para que, perdón. Para que se pueda ver. Sin embargo, no solo en la pestaña de programador, si bien es cierto, aquí tenemos Visual Basic, macros, grabar macro, usar referencias relativas, seguridad de macros. Aquí tenemos el grupo de herramientas en código. No solamente podemos encontrar allí, sino que también en el menú Vista, aquí también podemos encontrar las macros. Claro, aquí en Vista solo se ven las macros, ¿verdad? Ver macros que ya están realizadas, grabarlas y usar referencias relativas. Entonces, aquí en programador está una categoría para los botones. Entonces, tanto en Vista se puede encontrar como en programador. Y en la barra de estado, que es la palabrita que dice aquí listo, hay un icono que en este momento, si me posiciono sobre él, dice que no se está grabando ninguna macro en este momento. Si yo quiero empezar a grabar una macro, presiono. En este momento quiero ver las macros que están disponibles. Presiono acá en macros o Alt F8 para que me muestre la lista de las macros. Entonces, tal como lo veíamos, esta macro que dice desempeño, si la ejecuto, eso es lo que se ha hecho. Aquí debe haber un error, que a lo mejor, si yo, por ejemplo, presiono depurar, lo vamos a ver un poquito más adelante, voy a presionar depurar, me abre la ventana de Visual Basic y se ubica, me resalta en amarillo la celda, perdón, no la celda, la línea de código probable donde esté el error. Entonces, probablemente esté aquí, porque no necesariamente, algunas veces no nos va a marcar la línea exacta donde esté el error, sino que puede ser una dependencia. Pero, por ejemplo, vea el código que Excel asigna o que Visual Basic trabaja como por detrás o por debajo cuando nosotros estamos grabando macros. Esto es lo que automáticamente Excel asigna. Entonces vea todo el código que se ejecuta en súper rápido, que ni logramos ver todos los procesos que hace. Entonces aquí dice que está llamando a una hoja que se llama macroespacio y que la seleccione. El punto es que no tenemos en el libro, no tenemos una hoja que se llame macroespacio. Porque en el libro teníamos la hoja que se llamaba desempeño, la hoja 1 y la hoja 2. O macro 1 se llamaba, ya lo vamos a ver. Entonces, muy probablemente el error que esté presentando sea este, que está llamando, queriendo seleccionar una hoja que en realidad no está con ese nombre. Vamos a seguir viendo esto más adelante. Me voy a regresar a Excel con este icono. Entonces la macro ejecuta esto. La macro ejecuta este título y esta tabla. Voy a hacer otra hoja. Para ejecutar, voy a ir a macros y voy a ejecutar macro 1. Ejecuté la macro desempeño. Ejecutar macro 1. No se puede ejecutar código en modo de interrupción. Lo que voy a hacer aquí, voy a presionar aceptar.
Y voy a irme con Alt F11. Y voy a detener. Aquí voy a, porque como está en ejecución este código, si bien es cierto no se veía, pero lo que voy a hacer es que en estos tres botones que aparecen acá, de continuar, de interrumpir y de restablecer, voy a presionar el de restablecer, porque estaba en ejecución. Entonces lo que hice fue restablecerlo para que ya no me dé, para que pueda ejecutar la siguiente macro. Voy al icono de Excel, voy a macros, ejecuto la macro guión bajo 1, ejecutar, y lo que hace esa macro es esto. Es dos títulos, con esta tabla ya hecha y con una fórmula hecha también. De 9 dice, de 9, ajá, que es un valor que va a estar escrito allí, multiplicado por el 100% entre F6. Que es una meta por vendedor. Eso es lo que hace esa macro. Ahora, por ejemplo, voy a hacer otra hoja. Y digamos que quiero hacer una macro, por ejemplo, que nos haga cuatro cosas. Una macro básica. Que nos cambie tipo de letra, que nos cambie tamaño, que nos ponga negrita y cursiva. A cualquier texto, ya sea el encabezado de un informe, por ejemplo. Entonces, casi siempre nosotros tenemos como tareas repetitivas. Entonces, esta es una básica de colocar formatos a títulos. Y voy a hacer lo siguiente. Como ya estoy clara de lo que quiero hacer, primero tengo que tener la claridad de lo que quiero que grabe. Porque una vez yo presiono este botón, o me vaya a programador, o me vaya a vista, y haga clic en macro, grabar macro, a partir de ese momento nos va a comenzar a grabar todo lo que hagamos. Y con la selección tenemos que tener cuidado. Yo, por ejemplo, ya voy, antes de grabar, voy a estar ubicada en A1. Porque si cuando comience, si estoy aquí, por ejemplo, en otra celda, por ejemplo, algunas veces seleccionar una tabla puede estar dentro de la grabación, pero algunas veces hacer una selección con el clic del mouse cuando ya estamos grabando nos puede causar algún tipo de problema en la macro, en su ejecución, y no podemos lograr lo que en realidad necesitamos o queremos. Entonces, si yo estoy aquí, comienzo a grabar y hago clic en A1, muy probablemente eso no me vaya a funcionar para otras hojas, otros libros, otros rangos, otras celdas. Porque dentro de mi grabación estoy seleccionando una celda. Entonces, es mejor que seleccionemos una celda previamente antes de la grabación. Entonces, como ya estoy clara de lo que voy a hacer en la macro, lo que voy a hacer es cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño, poner negrita y poner cursiva. Si ya estoy clara, comienzo a grabar. Presiono aquí en... Es más fácil, ¿verdad? Porque está más fácil encontrarlo en la barra de estado. Presiono. Y a la macro le vamos a colocar un nombre que asocie el procedimiento que va a hacer. Entonces yo, por ejemplo, le puedo dar formato porque eso es lo que voy a hacer en la macro. Ese es el nombre que le voy a dar. No le voy a asignar tecla de método abreviado, aunque podría, yo puedo hacerlo. Ya sea con control y una letra. Y lo que tenemos que tener claro es que si yo asigno una letra del abecedario, tengo que estar clara de que el atajo de Excel se va a anular porque se va a sustituir por el que yo le voy a poner. Entonces, ahí es decisión de cada persona cómo asigna sus métodos abreviados o con control shift. En este ejemplo no lo voy a asignar porque vamos a hacer algunos otros ejemplos. A donde vamos a guardar la macro, usualmente en este libro, para que se ejecute en este libro o que esa macro se ejecute en un libro nuevo, se va a abrir un libro nuevo. O si esa macro queremos estarla usando en todos los libros. Vamos a dejarla en este caso, es decir, en todos los archivos. Ahí va a quedar como la macro fijada. Vamos a poner lo que solo vamos a agregar en este libro y quizás no le voy a poner descripción. Aunque yo podría ponerle esta macro realiza cambios en el formato de texto.
Es opcional que escriba o no una descripción. Presiono aceptar. A partir de este momento, cuando el icono se convierte en un cuadro, me está diciendo que todo lo que esté haciendo, estos movimientos no los está grabando, porque lo que graba son clics y pulsaciones de teclas. Entonces, ahorita no está grabando, pero todo lo que haga a partir de ahorita se va a grabar. No estoy clara, voy a cambiar el tipo de letra, le voy a poner que sea, por ejemplo, una Broadway, que el tamaño sea 14, que sea negrita, que sea cursiva. Le voy a agregar algo más, que me le cambie el color, que me le ponga un azul énfasis 1. Ahí está, 5 cosas. Eso es todo lo que quiero que haga. Voy a detener la grabación. Voy a ir a programador, veo las macros. Aquí veo que está mi macro grabada, pero ahorita si yo la ejecuto no va a tener sentido. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me voy a ubicar, por ejemplo, en E, porque vea usted que la celda A1 ya contiene los cambios. Entonces tampoco voy a ver como el cambio que va a tener, porque si yo, por ejemplo, aquí pongo inglés corporativo, quedó un poco fea esa letra. Y esas son las cosas que no es que yo pueda venir a cambiar el procedimiento. Si yo quiero modificar eso, tengo que saber un poquito de código para ir a modificarlo al código. Entonces, aquí no tiene la mayor gracia porque ya la celda ya tenía ese formato. Pero si yo me vengo aquí a E1, en la que el formato es distinto, y escribo inglés corporativo, Excel avanzado. Y si quiero ejecutar mi macro, voy a seleccionar esa celda. Voy a seleccionar ese texto. Voy a ir a programador, macros. Voy a seleccionar la macro, la cual acabamos de guardar. Y voy a ejecutar. Y me ejecuta. Y me he ahorrado 5 pasos. Entonces, si yo voy a macros, formato, modificar, no es que voy a venir a modificar el procedimiento. Observe lo que pasa. Automáticamente Visual Basic asigna un procedimiento con sub. Esa palabra en azul es una palabra reservada del programa. Formato es el nombre que nosotros le dimos a la macro. Y esa es la sintaxis que tiene Visual Basic ya establecida. Estos apóstrofes y las letras verdes no afectan la ejecución del código del programa, de la macro. Esos solo son comentarios que solamente nos ayudan a nosotros. Formato macro es lo que Hillary ha levantado su mano. Hola, ingeniera. Buenas noches. Sí, yo tengo una consulta. Fíjese que yo la verdad jamás he trabajado con macros. Sí. Y hasta ahorita es que estoy entendiendo. Pero, por ejemplo, yo tengo un archivo en mi trabajo. Lastimosamente no tengo la computadora a la mano, pero yo tengo un archivo en mi que me compartieron un Excel que ejecuta carnet digital, ¿verdad? Yo ingreso ciertas informaciones, anexo fotos de las personas, y bueno, en total es una macro. Sí. Pero yo cuando la estoy alimentando, según los datos que me pide, yo los ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo le doy guardar, a mí me da problema y me dice que yo no puedo guardar esa macro. Entonces, me dice de que la puedo guardar en otro formato. Trato de guardarlo en otros formatos y cuando yo vuelvo a abrir el archivo, no tengo nada de información. Es como que está limpio y no sé cómo puedo hacer para, no sé si desactivar o qué puedo hacer porque no me deja guardar nada. Y ya elimino el archivo, lo vuelvo a descargar, pero no lo puedo trabajar porque me parece como un error de la macro y no me deja guardar nada. Ok, me deja con dos preguntas. Cuando usted alimenta la base de datos, me dice, usted no es que esté grabando la macro, sino que usted ejecuta una macro, ¿verdad? Entonces, sí. Me imagino que a la hora de guardar es que no le guarda los datos, ¿es así? Es correcto. Entonces, vaya, puede ser
que es lo que hablábamos al inicio, que el archivo, no sé si ese archivo está guardado con formato macro. Y también la segunda pregunta que tengo para usted es que cuando me habla de formato, me habla de los formatos de archivos o me habla de otro tipo de formatos, porque al principio hablábamos de que el archivo nativo de Excel es XLSX, pero cuando yo quiero que me grabe el archivo con macros, tiene que estar en formato XLSM. Entonces, no sé si también a eso se refiere usted, no sé si ya No, fíjense que el archivo que me compartieron es como usted lo dice al principio, ¿verdad? Que es el nativo de Excel. Ah, okay. Así aparece, ajá, así aparece, pero cuando, digamos, yo abro el Excel, cuando yo lo abro, me tira una alerta de la macro, ¿verdad? Me la tira y todo eso. Entonces, yo solo le digo habilitar contenido y empiezo a ingresar datos. Entonces, cuando ya lo quiero guardar, ahí es donde me da otro problema y me dice que si mejor lo quiero guardar en otro formato. Y aunque lo ingrese en otro formato, siempre no me guarda información, ni en el formato de la macro, ni en el formato que yo quisiera guardarlo. No me deja hacer nada. Sí, quizás habría que revisar dos cosas. ¿Usted lo hace mediante un botón de guardado o el botón normal de Excel para guardar? ¿O hay un botón? Pues yo utilizo los dos. O sea, control G, ocupo, y a veces le doy guardar. Así que me voy a archivo y lo doy guardar, ¿verdad? Pero ninguna de las me da. Ah, ok. Entonces habría que revisar algunas cosas ahí. Si hubiese un botón guardar, que he comprendido que no hay, por lo que he entendido, porque entonces sí habría que revisar ese procedimiento y lo que habría que revisar es ese código. Interesante, porque más adelante, en los siguientes temas, vamos a ver un código para que cuando presionemos guardar se vaya alimentando una base de datos tal como usted lo hace. Y habría que revisar eso, ¿verdad? Me voy a salir de aquí para que vea usted. Voy a seguir explicando esto en la clase de mañana, por favor, a las 9 de la noche, igual no se les olvide, ¿verdad? Vaya, voy a ver. Fíjese que aquí, si usted se fija en la parte de arriba, ya aparece que el nombre del archivo se llama macros y su formato es XLSM. Así es como debe de estar para que funcione. Porque si no, las macros no se van a guardar. Porque si aquí dice en la parte de arriba macros.xlsx, entonces no le van a funcionar las macros. Tiene que estar. ¿Y cómo lo hacemos? En archivo, guardar como. Aquí ubicamos la carpeta donde queremos guardar el archivo y aquí en tipo, el primero es el nativo, es el natural de Excel, xlsx. El segundo, así es como debe estar. Libro de Excel habilitado para macros xlsx. Ese es el que debe de tener el libro para que las macros puedan ser ejecutadas. Y si no, pues tendríamos que revisar un código que posterior. En estas clases vamos a ver cómo son esos códigos para que nos permitan guardar datos en una base de datos mediante un botón y mediante ese tipo de códigos. Ok, voy a revisar mañana en mi trabajo el archivo y lo voy a tratar de traer acá a la clase. Tal vez usted me puede orientar qué tengo que hacer. Claro que sí, con mucho gusto. Y igual ahí estoy también a un WhatsApp de distancia que también me pueden consultar, no hay ningún problema. Vamos a vernos mañana entonces en la clase de las 9. Buenísimo, si usted trae una propuesta de un ejemplo para que podamos aquí entre todos hacerlo. De acuerdo, muchas gracias, Ingeniero. Bueno, con mucho gusto. Vamos a llegar hasta acá entonces. Así que pasen feliz noche y los espero mañana a las 9. Feliz noche. Feliz noche.